Buenas noches, hermanos. Vamos a saludar también a quienes nos ven a través de la internet. Y vamos a continuar con el estudio de la teología sistemática, que ya nos ha llevado varios meses. Y nos encontramos en la doctrina de los ángeles o la angelología. ¿Ya? Recordar que estos dos conceptos, malak y angelos, son tanto en el hebreo como en el griego, significan lo mismo, son mensajeros. Ahora, esta lámina tiene como finalidad que nosotros, a lo menos visualmente, tengamos una visión del impacto que tienen los ángeles en toda la Escritura. ¿Ya? Por lo tanto, es un tema que nosotros debemos tratar, que debemos conocer. Dijimos también que este tema de los ángeles normalmente está más bien en el campo de lo esotérico que de lo bíblico, incluso en el sentido de lo que significa muchas veces el ámbito o el ambiente cristiano. ¿Ya? Hablamos de la clasificación para el estudio acerca de los ángeles santos, los ángeles caídos, la figura de Satanás, los demonios, espíritus inmundos y también la figura del ángel de Jehová. ¿Ya? Cuando hablamos del origen de los ángeles, por supuesto que son criaturas. Al parecer, según lo que nos muestra la Escritura, ellos fueron creados antes de la creación del ser humano, por supuesto, pero incluso antes de la creación de los cielos y la tierra. Cuando empezamos a analizar la naturaleza de los ángeles, nos encontramos con esta situación en la cual, a pesar de que, como vimos en la primera lámina, existe mucha referencia acerca de los ángeles, las referencias que obedecen o que se refieren a su condición como criatura o a la criatura propiamente tal, son muy poquitas. Es muy poquito, ¿no es cierto? Y todo el altísimo porcentaje corresponde a su actuar, ya sea sus misiones, en fin, las cosas para las cuales el Señor los envió. Entonces, de la naturaleza de los ángeles, nosotros sacamos las conclusiones en función de lo que la Biblia nos relata. Obviamente no tienen un cuerpo físico, pero sí pertenecen a lo que es la orden de cuerpo espiritual o celestial. No tienen género, aunque cada vez que ellos aparecen materializados hacia los seres humanos, lo hacen como varones, son inmortales, es decir, nunca atraviesan el tránsito de la muerte, por así decir, no cambian en su aspecto, en su condición de seres o criaturas de carácter espiritual. También es importante saber que, como fueron creados, ellos fueron creados de una manera totalmente distinta a nosotros. No fueron creados con funciones reproductivas, por lo tanto su creación fue inmediata, ¿no es cierto?, numéricamente hablando, y también implica el hecho de que esa creación fue en un estado, voy a utilizar una palabra que no necesariamente se aplica a ellos, pero para que nosotros entendamos, en una posición, diríamos nosotros, o en un estado ya maduro. Es decir, ellos no pasaron por infancia o por ningún tipo de cosas como nosotros. ¿Se entiende eso? Entonces fueron creados de una manera única, una vez y numéricamente también con un número cerrado. Por supuesto que cuando hablamos del número es una inmensa cantidad. Y su comunicación con la humanidad siempre fue de manera audible, ¿no es cierto? Y en el idioma de la persona que recibía o que iba a recibir el mensaje. ¿Ya? Entonces, más o menos esas son las generalidades de los ángeles que son aplicables tanto a los ángeles de Dios como a los ángeles caídos. ¿Ya? Son generalidades tanto en su cuerpo, incluso en su forma de comunicarse. Y seguimos un poco hablando de algunas generalidades, pero ahora refería específicamente a los ángeles santos de Dios. ¿Ya? Los ángeles santos de Dios. Ahora, ¿cómo definimos nosotros el concepto de ángeles santos? Bueno, de este número determinado, gigantesco, pero determinado, recuerden que no son infinitos,
¿Ya? Lo único infinito es Dios. De esta cantidad que Dios creó en un principio, hubo un grupo que se rebeló, liderado por el querubín protector llamado Lucifer y que posteriormente se transformó en Satanás. Y acá en este pasaje vamos a ver cuándo se produjo esta rebelión o cómo describe esta rebelión. Y el pasaje de Apocalipsis nos va a dar luces acerca de la cantidad que se rebeló contra Dios. ¿Ya? Entonces vamos a leer primero Isaías 14, 12 al 17, o 12, 17. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Ya, ahí tenemos, recuerden que no nos estamos concentrando en esta fase en todo el texto ni en el contexto, sino que lo que pretendemos con esto es saber que en esa creación angelical inicial hubo un grupo de ellos que se rebeló, liderados por este querubín protector llamado Luzbel y posteriormente transformado en Satanás, y un grupo también de ángeles le siguieron en esta rebelión. ¿Ya? El corazón de la rebelión era justamente querer ser como Dios, querer recibir gloria de, como Dios, querer ser parte y recibir esa gloria que solo le pertenece a Dios. Ahora, Apocalipsis 12, 3 al 9 nos entrega, es otra escena, y el foco de esta escena es que nosotros tengamos una idea de la Biblia para ver cuál fue el número, o más bien el porcentaje, de aquellos ángeles que inicialmente fueron creados como ángeles de Dios y que producto de esta rebelión se transforman en ángeles caídos. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 al 9. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ya, lo importante de ahí, o sea, todo es importante. En lo que nos centramos ahí, dice que habla de la tercera parte de las estrellas. Si ustedes se recuerdan, uno de los nombres que se le da a los ángeles en el Antiguo Testamento es estrellas. ¿Ya? De hecho, dice que conoce a las estrellas, a cada una por su nombre. ¿Ya? Entonces, dice que esta rebelión que ocurrió en algún momento de la historia, en la cual todavía nosotros ni siquiera existíamos, ¿ya? Se reveló este querubín protector y arrastró una tercera parte de esos ángeles creados por Dios, transformándolos de ángeles santos en ángeles caídos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de los ángeles santos de Dios, y recordando que fueron creados en un número gigantesco, pero en un número determinado que no varía ni variará por toda la eternidad, ¿por qué? Porque ellos ni mueren ni se reproducen, por lo tanto son los mismos, ¿ya? Entonces diríamos, de acuerdo a estos pasajes bíblicos, que dos terceras partes, ¿no es cierto?, de la creación angelical es la que podríamos llamar ángeles santos de Dios, que no pecaron, que no se rebelaron, ¿ya? Entonces,
Eso es más o menos para entender los ángeles santos inicialmente en ese porcentaje de la creación angelical inicial. Ahora, vamos a ver algunos atributos y generalidades. Primero, esos se les llama ángeles santos. ¿Por qué? En el caso de nosotros, la palabra santo tiene una connotación principalmente posicional. ¿Ya? Nosotros la palabra santo, que se traduce en el idioma griego, es la palabra agios, y significa que nosotros somos apartados. ¿No es cierto? Somos apartados. Eso es básicamente lo que significa la palabra santo aplicado a nosotros, seres humanos salvados por gracia. Pero en el caso de los ángeles santos que permanecieron y permanecen y permanecerán por la eternidad fieles a Dios, la palabra santo tiene una connotación de puro, sin pecado. Ellos nunca han pecado ni pecarán. Y desde ese punto de vista es que también se mide el concepto de santos de ellos. En el caso de nosotros somos santos posicionalmente y nosotros estamos en un proceso de santificación. ¿Ya? Entonces, para que entendamos por qué este concepto santo se aplica a los ángeles, ¿no es cierto? Entendiendo que el concepto en el caso nuestro es posicional y que nos lleva en un proceso de santificación. Los ángeles de Dios son sabios, sabios. Ellos han existido en un tiempo indeterminado antes de nosotros, han estado siempre ahí, tienen una capacidad seguro de tener información muchísimo mayor que la nuestra y por lo tanto se dice que ellos son ángeles sabios. Según de Samuel 14:20 nos da un ejemplo de esto. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Ya, aquí es una conversación entre Joab, el general de los ejércitos de David, y Joab dice, mi señor tiene una inteligencia como la inteligencia de los ángeles. Eso está usado en una hipérbole. Una hipérbole, y cuando se colocan esos ejemplos, es para resaltar algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, tienes los ojos cristalinos como el agua. Depende qué agua. ¿Ya? Como el azul del cielo. No es así, pero ese azul del cielo es algo superior que enfatiza lo que yo estoy diciendo. Entonces, lo que está diciendo Joab es, está colocando como ejemplo la superioridad de la sabiduría de los ángeles, ¿no es cierto?, para enfatizar la sabiduría, en este caso, del rey David. Los ángeles son sabios. Ellos también muestran, si pudiéramos llamar en algún sentido, sensibilidad. Ellos tienen sentimientos en un sentido para que nosotros los entendamos. Probablemente no son como los nuestros, ¿ya? Pero ellos muestran sensibilidad ante situaciones, como por ejemplo Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo. Ellos sienten gozo, ¿no es cierto? Por causa de un pecador que se arrepiente. Es decir, no son ajenos a ese tipo de expresiones. Ellos sienten gozo. ¿Ya? Por supuesto que son poderosos. Salmo 103:20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Ya, poderosos en fortaleza. Pero, fíjense, lo que sigue a continuación, si lo puede repetir, Mati, que es también una característica. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Que hacéis su voluntad. Que hacéis su voluntad. ¿Ya?
Los ángeles santos de Dios son, y acá tenemos que aplicar siempre, siempre esta pauta, esta forma que tiene Dios de hacer las cosas según su voluntad. Dios ha elegido todo desde el principio. Él eligió un hombre llamado Abraham, que era un pagano de Ur de los Caldeos. Nada hace pensar que Abraham era alguien mejor que otro. Podía haber elegido a cualquiera, pero él eligió a Abraham. Posteriormente eligió un pueblo, eligió un profeta, elige un rey, elige a sus apóstoles, elige todo. Todo lo elige Dios. ¿Ya? Y nosotros no tratemos nunca de tratar, o sea, de ensamblar la soberanía de Dios, su voluntad, con la responsabilidad de sus criaturas. Eso no existe información al respecto y nunca lo vamos a poder ensamblar, pero ambas cosas son verdad. Cuando yo recibí al Señor es una verdad. Yo hice una decisión por el Señor, pero tengo que saber que Dios también, o Él, me eligió primero. Pero no es que no sea verdad que yo me volví al Señor. ¿Me entiendes? Entonces, no vamos a decir nosotros, ah, no, pero es que tú no te volviste, el Señor te eligió. Es una verdad, pero también es una verdad, ¿no es cierto?, que yo me volví a Él. ¿Se entiende? Esas cosas no las vamos a ensamblar. Cuando la teología o el estudio de la teología trata de buscar alguna forma de ensamblar esto, es cuando se cometen errores. Y entonces nace el arminianismo, el calvinismo, y todas estas cosas que en el fondo lo que buscan es tratar de explicar eso. La Biblia es clara. Dios es todopoderoso. La pregunta que tendría que hacer yo, ¿Dios es todopoderoso, es omnisciente? Todos lo saben, ¿no es cierto? ¿Sabía él que una tercera parte de sus ángeles se iban a revelar? Claro. Sabía hasta el nombre de quienes se revelaron. ¿Pero eso les quita responsabilidad a los ángeles que se rebelaron? No. ¿Pero cómo? Bueno, no hay explicación. Las cosas reveladas son para nosotros y las que no le pertenecen a Dios. ¿Ya? Pero no podemos negar ni lo uno ni lo otro. ¿Ya? Porque si no caeríamos en el eterno problema, ¿no es cierto? Y la gente y la persona dice, pero ¿cómo entonces Judas, si Dios lo eligió para ser traidor, qué culpa tenía? Y toda esta cosa, ¿no es cierto? Esto es verdad que estoy en la internet. Toda esta problemática mental que surge y que tratamos de conciliarlo, pero ¿cómo? Y casi el otro es víctima. No es víctima. Es culpable. Pero tampoco puedo sacar a Dios de la ecuación, porque Él es soberano. ¿Pudo haber elegido a Pedro? Claro. Pudo haber elegido a cualquiera. Pero eso no quita la responsabilidad. ¿Estamos? Él dice que escogió a sus ángeles. Primera de Timoteo 5:21. Y empezamos, después, pues bueno, si Dios sabía que... ¿Para qué? Entonces, si Dios sabía que Adán iba a pecar y nos empezamos a pegar esa filosofía que si yo fuera Dios abriría los cielos y... ¡Cállate! Primero de Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Sus ángeles escogidos. Sus ángeles escogidos. Recuerden la carta de los Efesios, Romanos, todo habla de qué. Escogidos para salvación. Antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Ellos tienen características o cualidades de persona. Recuerden que una de las herejías que enseñan los testigos de Jehová, por ejemplo, es considerar que el Espíritu Santo es una fuerza. ¿No es cierto? Pero el Espíritu Santo tiene características de persona. ¿Por qué es una persona? Es una persona que
Al ser espíritu, entonces inmediatamente se asocia como una cosa etérea. No, es una persona, es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Los ángeles también tienen características de una persona, de un individuo, con voluntad, con emociones, con intelecto. Ya leímos Lucas 15:10, veamos 1 de Pedro 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas en las cuales anhelan. Ellos tienen una esperanza, un anhelo. Ellos nunca, pese a toda sabiduría, a su sabiduría, pese a todo su tiempo de existencia, ellos jamás, y me estoy refiriendo específicamente a los ángeles santos de Dios, han experimentado lo que es volverse a Dios, lo que es ser perdonados, ¿ya? Porque los ángeles caídos ni son redimidos ni son perdonados. Ellos que no han pecado y que son santos y que nunca pecarán, ellos entonces anhelan ver cómo va a terminar la historia de la redención. Ellos vieron la creación del hombre, ellos vieron la caída del hombre, ellos vieron la redención del hombre, ellos vieron a Dios en una cruz, ellos vieron la resurrección, ellos conocieron el cuerpo glorificado y ellos quieren ver cómo va a terminar la historia. Anhelan. Anhelan. Eso es parte de una persona. Una fuerza no anhela cosas. Una fuerza no se goza. Una fuerza no se entristece. Están totalmente sujetos a Dios. Están totalmente sujetos a Dios. Lo vimos en los versículos anteriores. Y ellos ejecutan exactamente lo que Dios les ordena. Ni un paso más, ni un paso menos. ¿Recuerdan ustedes? Cuando el Señor nos enseña la oración modelo, Padre nuestro estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, ahí no hay ningún problema, el problema está aquí en la tierra, ¿ya? En la tierra. ¿Quiénes son los únicos que pueden hacer la voluntad del Padre en la tierra? Sus hijos, su pueblo. Si su pueblo no hace su voluntad, la voluntad de Dios no es hecha, ¿ya? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Nada más. Dios le dio la orden, Miguel anda y saca el cuerpo de Moisés, porque si dejamos el cuerpo ahí lo van a transformar, lo van a embalsamar, lo van a idolatrar. Sácalo de ahí, por lo que significa Moisés hasta el día de hoy para la nación de Israel. Y se encuentra disputando con con Satanás y no lo enfrenta, sino que le dice que Dios te reprenda. ¿Ya? Eso también habla de que nosotros entendamos, no es el tema ahora, pero entendamos realmente cómo es que Dios quiere que resistamos al diablo. Con santidad. Dice, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Todas esas tonteras de que atan a Satanás, lo amarran acá, lo amarran allá, lo contienen, lo reprimen, lo desafían. Ni el arcángel Miguel lo hizo. Y nosotros no estamos mandados a enfrentar al diablo, estamos mandados a resistir al diablo. Ese mismo arcángel Miguel ahí en Apocalipsis 12, ahí sí Dios lo mandó a combatir para expulsar definitivamente a Satanás de la esfera del tercer cielo. Pero cuando le mandó al cuerpo de Moisés, solo eso, totalmente sujetos a Dios, ¿ya? Totalmente sujetos a Dios. Entonces, eso es muy importante. Las órdenes de los ángeles son cumplidas a cabalidad y con exactitud. El único ser humano que cumplió perfectamente la voluntad de Dios es Jesús. Es Jesús. Él dice, yo no hago nada que mi Padre
no me dice que haga. Yo no digo nada que mi Padre no me dice que diga. ¿Ya? Hacia allá tiene que apuntar nuestra vida, porque nosotros como cristianos, nuestra característica principal no es la obediencia, sino que es la rebeldía. Y tenemos que ser sinceros con eso, pero no podemos quedarnos ahí. Tiene que haber cambio en nosotros, tiene que haber cambio en nosotros. El Espíritu Santo tiene que necesariamente producir cambios. Nunca vamos a alcanzar la perfección, pero debiéramos alcanzar, a lo menos en esta vida, un grado de madurez. ¿Ya? Por supuesto que adoran a Dios. A pesar que las funciones que se refieren a los ángeles tienen que ver con mensajes, ¿no es cierto? La función principal de ellos es la misma que de toda criatura creada por Dios. Es la adoración a Dios. ¿Ya? La adoración a Dios. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿No es cierto? Introduce al primogénito. Introduce o se introduce el Dios encarnado, ese primogénito. ¿Ya? Entonces dice que los ángeles le adoren. ¿No es cierto? Cuando se aparecen los ángeles a los pastores, cuando Jesús nace, ellos cantan y adoran. A Dios, adoran a Jesús. Apocalipsis 5:11. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. El siguiente versículo. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿No es cierto? Adoran al Cordero que fue inmolado, que es Dios. ¿Ya? Todos los ángeles. Y por el contrario, ellos jamás aceptarían ser adorados. ¿Ya? Apocalipsis 22, 8, 9. Apocalipsis 22, 8, 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios, ¿no es cierto? Entonces vemos que el apóstol Juan, después que recibe toda esta inmensa revelación, y estar al lado de un ser de esas características, su tendencia natural fue, como la de todos nosotros como seres humanos, postrarnos. ¿No es cierto? Todos somos por naturaleza idólatras, nos postramos ante algo. ¿Ya? Entonces, el ángel le dice, no, yo soy consiervo, yo sirvo al mismo Dios. Al mismo Dios, de otra manera, en otra esfera, pero sirvo al mismo Dios, igual que tú, igual que los profetas, igual que. ¿Ya? Entonces, estas generalidades de los ángeles santos, ¿no es cierto? Santos, sabios, sensibles, poderosos, escogidos, con personalidad, totalmente sujetos a Dios, adorando a Dios como su función principal y que al revés o que por el contrario nunca van a aceptar ni aceptan ser adorados, son una generalidad de los ángeles santos de Dios. Ahora, ¿dónde residen estos ángeles santos? Esto es importante verlo porque vamos a ver después que los ángeles caídos tienen otro lugar de residencia para saber bien exactamente qué es y cómo es que nosotros debemos, entre comillas, relacionarnos con esta información, ¿ya? Obviamente, la esfera de acción de los ángeles santos de Dios, cuando intervienen o cuando intervinieron en todo el proceso de la Escritura, por medio de mensajes, directrices, en fin, enviados por Dios, ocurrió en la esfera de la Tierra, del planeta. Pero no es su lugar de residencia, no residen ahí.
Y para entender esto, nosotros primero tenemos que hacer esta separación, que más o menos la conocemos, pero que acá la sistematizamos, que la Biblia habla de el Génesis 1:1, si ustedes se recuerdan, dice: en el principio creó Dios los cielos, plural, y la tierra en singular. Lo que significa que esta palabra cielos es un plural, que Deuteronomio 10:14 nos deja ver que son tres estratos, por así decir, ¿ya? Posteriormente el apóstol Pablo va a certificar que efectivamente existe este famoso tercer cielo. Pero ya Deuteronomio 10:14 nos dice: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Recuerden que esa es la forma característica, esto se llama un hebreísmo, es como cuando dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, ¿ya? Entonces está hablando en ese sentido los cielos y los cielos de los cielos, ¿ya? Entonces son tres esferas que a lo que se hace alusión con la palabra cielos. Y la Biblia nos deja ver que existe este primer cielo que le llamamos nosotros la atmósfera de la tierra, y toda la descripción que se hace de este primer cielo se hace en función del fenómeno climático por excelencia, que es la lluvia. Habla de las nubes, la lluvia del cielo, porque la lluvia no viene del espacio, sino que viene de la atmósfera, ¿ya? Y se le denomina esto el primer cielo. También se le dice el lugar de las aves del cielo, ¿ya? Génesis 8:2, vamos a ver algunos pasajes. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y la lluvia de los cielos fue detenida, ¿no es cierto? Está hablando de ese primer cielo. Deuteronomio 11:11. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. De la lluvia del cielo. Bueno, Primera de Reyes dice más o menos lo mismo en relación a el primer cielo. Ahora, hay un segundo cielo que se le denomina el cielo estelar, donde están los astros, partiendo por el sol, la luna, ¿no es cierto?, que es un satélite, pero está fuera de la atmósfera. Y esto incluso tiene una separación física, si se quiere, porque la atmósfera nuestra está rodeado el planeta de algo que se llama el espectro electromagnético, ¿ya? Que es en definitiva lo que mantiene aislada la Tierra del espacio, ¿ya? Entonces ese espectro electromagnético en definitiva es lo que mantiene aislado, y es entonces un aislante físico, que en definitiva esto es luz. Cuando Dios dijo sea la luz, estaba refiriendo a esto. Después, en el cuarto día, echa a andar el sol, las estrellas, las lumbreras, ¿ya? Entonces existe una separación física, si se quiere, ¿ya? Ahora, este segundo cielo es el lugar donde se encuentran todos los astros. Génesis 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Ya, Dios llama a Abraham, lo llama para afuera de su casa, de su carpa, y le muestra las estrellas, le muestra el segundo cielo. ¿Ya? Salmo 8:3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Ya, entonces, ese segundo cielo también fue creado por Dios, y ese está haciendo referencia a eso. No es la atmósfera, no se hace lluvia ahí. Y tenemos, veamos, Hebreos 4:14. Saltemos Isaías, que es más o menos en la misma línea. Hay muchos más versículos, por supuesto que sí. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ya. El Hijo de Dios traspasó los cielos. El primero, el segundo, y llegó
al tercero. El tercer cielo no es físico, por lo tanto, jamás va a poder ser visto por el ojo humano, el que tenemos nosotros hoy. ¿Ya? Entonces, la existencia del mundo invisible es producto o es invisible para nosotros porque nosotros tenemos una limitante de un órgano diseñado para ver solo lo físico. Nada más. No importa que tengamos un telescopio 10 veces con la intensidad del Hubble, ¿no es cierto? No se va a ver el tercer cielo porque es de carácter espiritual, pero está ahí. Está ahí. ¿Ya? Y ese tercer cielo, que se le llama también los cielos más altos, es lo que se llama la habitación y santuario de Dios. Segunda de Crónicas 30, 26, 27. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Al cielo, la habitación de su santuario, que no es la atmósfera, que no es el espacio, por así decir, sino que es el tercer cielo. ¿Ya? Ese que no se ve, ese no físico. Entonces esa oración llega a ese tercer cielo. Ahora, segunda de Corintios, perdón, Salmos 123, 1. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. A ti que habitas en los cielos, ¿ya? La morada de Dios es el tercer cielo que Pablo, de todo esto que se había dicho en el Antiguo Testamento, revela efectivamente que existe este tercer cielo y él va a explicar o tratar de explicar incluso en la condición en que él fue. ¿Ya? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años... Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Ya, entonces Pablo relata que fue llevado, 14 años antes de escribir esta carta, fue llevado al tercer cielo, donde sabemos que recibió todas las revelaciones, todo eso, pero él no es capaz de decir, él sabe que estuvo ahí, pero no sabe si estuvo físicamente o no físicamente. ¿Se entiende eso? Entendemos que Juan, el apóstol, después va a decir, yo subí en el Espíritu, cuando se abre el cielo, ¿no es cierto? Y Juan sube y dice que estaba en el Espíritu. Eso es lo que recordamos siempre cuando vimos la doctrina del hombre, que nosotros tenemos una parte no física. Ahora, esa parte no física que es nuestro verdadero ser está ocupando un envase físico hoy. Pero cuando ese envase físico no esté, ese mismo ser que ha nacido de nuevo ahora también espiritualmente, entonces recibirá un cuerpo glorificado. ¿Ya? Pero ahí podemos ver por primera vez esta separación que puede existir en un momento determinado. No dice que Pablo resucitó, él no sabe cómo estaba. ¿Ya? Son esas excepciones que vemos en la Escritura y entendemos que no pudo haber sido jamás de forma corpórea porque la Biblia dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, no pueden estar en la presencia de Dios. ¿Ya? Entonces, para hablar de la residencia de los ángeles, primero tenemos que tener o teníamos que tener claro esto que son las tres esferas que se denominan como cielo. Una vez conocido eso, entonces ahora podemos definir, de acuerdo a la Biblia, que la residencia de los ángeles es el tercer cielo. Vamos a ir a Primera de Reyes 22, 19. Entonces él dijo, oye, pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Ya,
Recuerden que otra de las definiciones que se da de los ángeles son ejércitos de Dios, ¿no es cierto? Entonces estaban con Dios, un grupo a la derecha y otro grupo a la izquierda. Segunda de Crónica dice lo mismo porque son las crónicas de los reyes. Veamos Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ya, está haciendo un relato del trono y todos esos millares y millares son ángeles que están alrededor del trono de Dios. Mateo 18, 10. Mateo 18, 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, están en el tercer cielo, ¿sí? Ven el rostro del Padre que está en el cielo. 22, 30, Mateo. Porque la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán los como los ángeles de Dios en el cielo. En el cielo. 24:36, Mateo también. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ya. 28:2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Ya. Los ángeles residen en el cielo. Vamos a ver Apocalipsis 4:1-2. Cuando dice que descienden, ellos no están dando vuelta en la atmósfera, en el espacio. Ellos están en ese tercer cielo y Dios los llama y le dice, ve y abre, corre la piedra. ¿Ya? Para nosotros, ¿no es cierto?, que tenemos una visión física del espacio y digamos, sacamos distancias que son sencillamente inimaginables, los ángeles son seres espirituales que tienen otro tipo de leyes, si nosotros pudiéramos pensar. ¿Ya? Y aquí vamos a ver, en el ejemplo de este pasaje, la inmediatez con que ocurren las cosas en el caso de los ángeles. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Imagínate la cosa, al instante, atravesé todo el universo y llegué al tercer cielo en el espíritu. Juan la tuvo más clara, no estaba en cuerpo físico, era él, en espíritu. ¿Ya? Entonces, vi el cielo abierto y el ángel que primero habló con voz de trompeta le dije, sube acá, al tiro, inmediatamente, al instante. ¿Ya? Entonces ellos residen en el trono de Dios y de ahí Dios dice, ángel X, porque tienen nombre, nosotros conocemos solamente, se nos revelan dos nombres, el arcángel Miguel y el ángel Gabriel, ¿no es cierto? Pero todos tienen nombre seguro, todos tienen nombre. Y entonces los llama por su nombre y los envía a una misión y eso es en el acto, ¿ya? Están bajo otras leyes, por así decir. Apocalipsis 7, 11 y 12. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, y se postaron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ya.
están alrededor del trono. Ese es su lugar de residencia. Ese tercer cielo es el que tiene la Jerusalén celestial. Recuerden que cuando Moisés construye el tabernáculo, se le muestra un modelo como del cielo. El mismo modelo del cielo, él lo replica en el tabernáculo. Entonces existe, pero no lo vemos. ¿Cuándo lo veremos? Cuando tengamos cuerpo glorificado. Cuando tengamos cuerpo glorificado, ¿no es cierto?, vamos a poder ver el mundo espiritual y también, por supuesto, el mundo físico. Acuérdense que en el mundo espiritual ellos nos ven a nosotros, pero nosotros no los vemos a ellos. ¿Ya? Ellos viven bajo otras características, bajo otras condiciones. Apocalipsis 20:1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ahí vemos la escena cuando Satanás va a ser encarcelado por 1000 años y un ángel, que es Apolión, dice, lo llama, baja y lo encierra. Pero su lugar de residencia es el tercer cielo. Ya no es el espacio, no es la atmósfera. Por supuesto que al instante pueden entrar en contacto con el ser humano, no hay una limitante de desplazamiento en ese caso. ¿Ya? Ahora, este tercer cielo es no físico, pero no necesariamente está en esta posición que lo estoy dibujando yo, tampoco lo podríamos saber, pero existe. ¿Ya? Existe. ¿Estamos? Entonces, terminamos las generalidades de los ángeles santos. Su número es 2/3 partes de los ángeles creados por Dios, 1/3 parte se reveló. Estos ángeles santos, por supuesto, son sabios. Recuerden que el concepto santo no es posicional en el caso de ellos, sino que es sin pecado. ¿Ya? Son sabios, son sensibles, son poderosos, son escogidos, tienen características de personalidad, sujetos completamente a Dios. Adoran a Dios como principal actividad, nunca aceptan ser adorados. Ellos residen definitivamente en el tercer cielo y desde allí viajan, ¿no es cierto?, o se desplazan hacia los lugares donde Dios los manda. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? La próxima semana vamos a ver el ordenamiento jerárquico que existe a nivel de los ángeles, y ese ordenamiento jerárquico va a ser tanto para los ángeles santos de Dios como para los ángeles caídos. En ninguna parte de la Biblia dice que los ángeles caídos perdieron su concepto jerárquico ni tampoco perdieron poder. El punto es que ahora esa jerarquía y ese poder ya no está enmarcado en la voluntad de Dios, sino que en la voluntad de Satanás. ¿Ya? Entonces, por eso es que Efesios dice potestades, principados, refiriéndose a las huestes satánicas, pero ese principado, potestades, existen también en el mundo, es decir, es tomado de los ángeles de Dios. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Ora, por favor. Allá arriba. Padre Celestial, te agradecemos una vez más por este día. Gracias, Padre, por poder terminarlo, Señor, compartiendo tu palabra, aprendiendo un poco más de ti, aprendiendo más, Señor, de lo que tú nos expones en ella, Señor, sabiendo de que si bien no tenemos todo lo que quisiéramos saber, pero confiando, Señor, en que tu palabra es suficiente, Señor, para lo que necesitamos, Señor, vivir en este mundo. Agradecemos, Señor, porque podemos congregar a nuestra iglesia. Gracias, Señor, por las personas que nos pueden ver también a través de la página en internet. Te rogamos, Señor, que tú les seas bendiciendo a ellos también. Acompáñanos de regreso a nuestro hogar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.